Bueno, entonces en la revisión de este trabajo ya, como ustedes se dieron cuenta, las primeras partes ya algunas correcciones, ahí miramos que la palabra que había no estaba en el diccionario, entonces evítense inconvenientes. Bueno, ahora dice choose. You have to select the correct answer between false or true and take it easy. Solamente decir si es verdadero o falso. Bueno, allí no hay más problema. Está bien. Now choose. I think that here dice choose. This part is choose. Porque esta palabra estaría en pasado. Entonces vamos a escribir choose. Choose exercise. Choose the correct option. So once again, we have to look for here. Choose the correct option. In this image, this is an elephant. This is a muestra retroalimentación. This is a. I think that there is not a problem, but I think that here it would be very good. Sería muy bueno si aquí, cuando colocan this is an, dieran la posibilidad de la línea para saber que hay que completar, porque si no nos quedamos sin mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, aquí this is a little difficult, but this is a, otra vez una línea, entonces ahí sabemos. Y por acá vamos a ver dónde está otro dibujo. Por aquí yo miro un error. This is, no, este no es el error, pero vamos a corregirlo. Vamos a agregar, perdón, una viñecita. Seguimos bajando y por aquí creo que hay un problema. Ajá. Entonces miren lo que escribieron. Aquí les ambiento la corrección con sonidos de la finca, pero bueno. Acá vamos a ver. This is. Y entonces volvemos a corregir. Bueno, esa parte. Y por acá hay. Es como lo mismo, ¿no? O en todos hacer lo mismo. Yo creo que voy a pausar un momento la grabación para que no tome mucho tiempo. Bueno, voy a seguir entonces revisando acá. Acá dice true or false, the elephant is the heaviest animal in the world. El elefante es el animal más pesado del mundo. The giraffe is the animal tallest. Entonces aquí tenemos un problema y vamos a corregirlo. Entonces, sí, hay una situación, algunas están en mayúscula y otras en minúscula, entonces vamos a colocarlo bien todos en mayúscula o todo en minúscula para que no nos quede tan descompensado. Y aquí vamos a ver dónde está. Wow. Bueno, como recomendación, o todo en mayúscula o todo en minúscula. Aquí el adjetivo va primero, entonces. Te vamos a escribir the giraffe is the, entonces primero el adjetivo, tallest animal. Is the tallest animal in the world, por ejemplo. Entonces, la jirafa es el animal más alto del mundo. No importa que repitamos, porque la idea es que tengamos pues una
un aprendizaje. Aquí tenemos un error muy grave porque no dice nada. O sea, no diría como el volar de los patos. Entonces lo que dice es diferente. Entonces, the ducks. Y recuerden cómo es en presente, entonces solamente fly. Los patos vuelan. Y pues bueno, hay varias clases de pato, algunos no vuelan, ¿no? Aquí dice el gato se está bañando. Y lo que dice en español es diferente, entonces hay que corregirlo. Los gatos se bañan. Entonces decimos cats take a bath. Y cats take a bath. Los gatos se bañan. Bueno, voy a seguir corrigiendo, voy a quitar el sonido por acá. En esta parte no hay problema. Acá dice igual. Bueno, aquí donde dice if we mix. Si nosotros. Entonces vamos a
Voy a escribir allí y ahora lo miramos cómo queda. Podría quedar así. If we mix yellow and red, we get. Y entonces, pues ya tenemos la respuesta. Igual vamos a hacer, deben hacerlo con todos. El uso de esta palabra yeah es muy informal, así que es mejor no utilizarlo. ¿Okay? Bueno, aquí en esta parte tenemos un problema porque aquí está bien la pregunta. Aquí este is debe ir al comienzo. Is this a pet? Está bien. Is this a wild animal? Está bien. Is this a wild animal? Está bien. Entonces, deben corregir acá donde estaba la pregunta. De aquí. Entonces, primero es oh my here. Entonces aquí, yo tengo acá que primero escribimos is it a wild animal y creo que ya lo demás está bien en esta parte al menos. Entonces, para que tengan en cuenta, nuevamente pauso. Los videos creo que están bien, pero deben por favor colocarme en una parte acá al final, una nueva parte donde diga derechos de autor o bibliografía, y ahí me colocan los enlaces de los videos, por favor. Ojo con este problema aquí, porque recuerden que heavy es un adjetivo corto. Entonces aquí vamos a colocar is. The most, no, nunca. Nunca colocamos esto. Is the heaviest. The most furious, sí, porque un adjetivo largo. Is very lazy, está bien. The pig sting and is very dirty. Ok, antes aquí tenemos un problema. Si va a hablar de uno, no puede ser. Porque dice is and is. Entonces, the pig, entonces aquí no, the pig, the sheep is no. Porque hablamos de las are, y aquí tenemos en are. The shark is blue and it's very dangerous. Ahora sí tendremos esto listo. Voy a seguir revisando, voy a pausar acá un momento. Y acá me encontré con una pregunta que no está bien. Entonces acá dice, por ejemplo, is the bird is the very lazy and fat, the shark is green. No, es primero is. Es una pregunta. Como es una pregunta, entonces debe arrancar. Is the shark green? Ahora sí tenemos la pregunta. Is otra vez tenemos aquí. Entonces quitamos esto de aquí porque están haciendo preguntas. Bueno, aunque podría ser solamente afirmaciones, pero entonces sin el signo de interrogación, porque si es para verdadero y falso, entonces vamos a modificar. Como es verdadero y falso, entonces solamente sí. Aquí lo que sobra es el signo. No ya. The shark is green. Si es que no deben tener en cuenta eso. Pausa nuevamente. Bueno, aquí hay muchos errores. En esta parte hay muchos errores. Por ejemplo, mire ya. Which the next paragraph. Si dice que el párrafo no necesita decir que aparece abajo. And complete the words. There's no. The missing words. The missing words. Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. Ahora sí. There are, yo creo que two. There are two kinds of big animals. One of them is the blue whale. But it is a sea animal, and we need to know which is the biggest terrestrial animal.
What is the racial animal? Which terrestrial animal is the biggest? Entonces vamos a completar aquí. The elephant. Yo la verdad no entiendo cuál es la idea de esto, pero ya aquí está. Ocultar palabra. Listo. Ahora sí vamos. Listo. Bueno, vamos a ver cómo quedó. La verdad, muy difícil. Hay que un error, miren. Biggest. Entonces, mucho cuidado con esto. Ya les voy a quitar. Bueno, voy a seguir corrigiendo. Bueno, creo que en esta parte deben cambiar este do the same that is up por solamente filling the gaps. Pues porque hay que hacer las cosas sencillas. Fill in the gaps. Finalmente los niños todos sabrán que fill in the gaps significa completar. The animal slowest. The slowest animal. Entonces aquí vamos a quitar este. Vamos a quitarlo de aquí. Siempre los adjetivos primero. Y ya se sabe que si es el más, pues es de todos. Y está bien. Bueno, espero tengan en cuenta las correcciones. Y si por ejemplo por allí encuentran alguna que otra, entonces pues también la van haciendo. Sí, yo.